29 días, 29 días desde el noveno mes del año, del año 2020, de este mes, el mes patrio, en sus últimas horas prácticamente de este el noveno mes, un mes y año difícil, un mes y año complicado, un mes y año preocupante, pero un mes que ha marcado la historia, de verdad, un mes que ha marcado la historia en tema de solidaridad, de apoyo, de verdad, el de que la gente, los mexicanos, estamos de nueva cuenta, pues valga, con ese sentido de siempre, que es lo característico en nosotros los mexicanos, de apoyar, de ayudar. El que después de tanto, de tanta inseguridad, después de que las propias autoridades o los propios gobiernos le han quedado a deber, o nos han quedado a deber a los mexicanos, tenemos que buscar despertar el interés en aquellos gobernantes, porque pues luego, pues en los discursos prometen, se comprometen y dicen, luego cuando toman protestas, cuando toman un cargo de elección popular, dicen cumplir y hacer cumplir la ley. Y en lo práctico, querido Vittorio, ya en la realidad, eso se les olvida. Ya en la realidad, se les olvida que existen las leyes, que existe la Constitución, que existen derechos que todos tenemos los mismos derechos y que hay derechos plasmados como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, entre otros, querido Vittorio. Pero este mes de septiembre ha sido un mes de verdad donde, además de recordar, de festejar, de celebrar este, pues, el mes de la patria, cuando inició el movimiento de independencia, cuando don Miguel Hidalgo y Costilla da el grito, precisamente el grito del inicio del movimiento de independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El mes donde todos los mexicanos nos sentimos orgullosos, de verdad, de ser mexicanos. En este mes, un mes que ha marcado la historia en todos los sentidos en nuestro país, por los sismos que se han registrado en México, 19 de septiembre, y donde en ese mismo mes y con esos acontecimientos, los mexicanos respondimos a ayudar a nuestros hermanos que lo necesitaban. En estas fechas, en este mes de este año, el 2020, la solidaridad y el apoyo es por las injusticias que, claro, que se viven día a día. La solidaridad es en apoyo a las familias víctimas de la delincuencia, de criminales, de primero la desaparición, por supuesto, y luego muerte de Jessica. La solidaridad
la solidaridad de los mexicanos una vez más se demuestra, una vez más se ve en México, en nosotros los mexicanos. Y lo hemos visto, como en estas últimas fechas, los mexicanos han salido, hemos salido a las calles a marchar en lugares, de verdad, escuche usted, en lugares que ni siquiera se creía y se pensaba que pues, lo fueran a hacer. Movimientos encabezados por mujeres, movimientos feministas, y de verdad nuestro reconocimiento para la mujer, quien siempre luego ha sido quien toma la decisión. En muchas de las ocasiones la mujer es quien pues nos lleva y nos pone el ejemplo, la muestra. Las mujeres de verdad son las que en esta ocasión han pegado el grito y han unido a los mexicanos. Hemos visto manifestaciones de apoyo en Tierra Caliente, en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, donde no es común ver una manifestación de esta naturaleza. De verdad, hemos visto manifestaciones en diferentes lugares como Uruapan, Michoacán y otros municipios de la geografía michoacana. Pero también hemos visto la solidaridad de los mexicanos a nivel nacional e internacional. Youtubers famosos que también han utilizado sus espacios para solidarizarse y apoyar, por supuesto, a la familia, a los amigos de Jessica, y por supuesto para exigir, se han manifestado para exigir justicia y, claro, para que pare esta ola de violencia en contra de las mujeres, y no nada más en contra de las mujeres, de todos los mexicanos. Constantemente le informamos, querido auditorio, de asesinatos que se registran en nuestro país. Pero hay lugares, estados, donde se marca más este tema de la violencia, de la inseguridad, donde los grupos criminales constantemente luego dan muestra de músculo. Y por supuesto, donde no se hace nada, lamentablemente. Pues bueno, luego de la presión, luego de, pues sí, el hartazgo por la falta de seguridad y de la organización de los mexicanos que han salido a las calles a exigir justicia, el Poder Judicial del estado de Michoacán, como ya lo sabe, querido Victorio, otorga una orden de aprehensión en contra de este presunto responsable del asesinato de Jessica González. Y en estos momentos, luego de que se emite la ficha roja, esta ficha roja que es para buscar a nivel internacional a un delincuente, luego de que se emite la ficha roja, Diego es buscado en 194 países. Y por si fuera poco, la Fiscalía General de Justicia del estado de Michoacán ofrece $1,000,000 como recompensa a aquellas personas que tengan información y den la misma, den información del paradero de Diego para detenerlo.
Ojalá y se haga justicia. Ojalá y no nada más quede en el discurso y no quede nada más en estos momentos, pues, sí, el actuar de las autoridades en estos momentos donde ya inició un proceso, cuando ya inició un proceso electoral. Ojalá y se aplique la ley, pero en todos los sentidos, que se hagan cumplir las leyes, que las autoridades, sí, hagan cumplir este derecho o estos derechos constitucionales, que es el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho, por supuesto, a la libertad de expresión en todos los sentidos. Ojalá los poderes legislativo, judicial y ejecutivo hagan lo que les corresponde, porque de lo contrario, créame, estamos viendo muestras de que el pueblo, una vez que se cansa y despierta, por supuesto, querido Victorio, como lo estamos viendo en esas últimas fechas, puede cambiar la historia en nuestro país. Pero en fin,